Señoras y señores, hoy hace una noche espléndida. ¡Cómo espléndido es el espectáculo que vamos a vivir en el día de hoy! Ahora mismo les habla Lama y en nada escucharán la voz del mítico González, que anda por ahí. Yo personalmente espero mucho de este encuentro, esa es la verdad. Si estamos aquí es para comentar fútbol y por eso estamos tan impacientes, porque esto empiece ya. Thompson. McDonald's. Pase a la zona de peligro. Balón perdido. Ibrahimovic. Será saque de banda. Ibrahimovic. Falta clarísima, pero deja seguir. Es que no tenía sentido que detuviera el juego. No ha podido salir. Saque de banda. El pase no le ha salido como él quería. ¡Ataque cortado! Gibbs. Gran visión de juego. Ese pito ha sonado a posición antirreglamentaria. Given. Avanza con el balón. Mira portería y chuta. El meta cumple con su deber y detiene ese balón. Sí, Manolo, estaba bien colocado y no ha tenido problemas para evitar el gol. Corner bien sacado. La defensa ha estado mejor y se lleva el balón. Ahí acaba la posesión. Puede seguir avanzando. El balón va al primer palo. Volea espectacular para marcar. ¡Cómo lo ha enganchado! ¡Ha sido tremendo! Inaugura el marcador con este 1-0. Da la impresión de que el delantero le ha pegado mordida. Empieza a tener poca salida. Ahí termina el peligro. ¡Madre mía! Para dar pases así, quédate en tu casa. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. El equipo contrario le regala la pelota. Pase que se adentra con mucho peligro. Pierden la pelota. Ibrahimovic. McDonald's. Podría haber una buena ocasión. Ocasión clara de gol. Gibbs. La bola va al área. Y ese despeje acaba en córner. El público se viene arriba. Aquí puede estar el empate. El balón queda suelto después de esa entrada. Se ha lanzado en solitario de momento. Está imparable. Pasa la bola atrás. Ojito que aún pueden remacharla. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival.
El equipo local está lanzado al ataque y está presionando mucho al rival. El peligro de esta presión viene cuando se crean espacios que el contrario puede aprovechar, además del cansancio que seguro que hará mella a los jugadores. Paco, ese centro lo habría cogido hasta yo. Sale ese pase, no iba a ninguna parte. Puede marcar. Ese era el gol de la tranquilidad. ¡Qué fallo! Tiene razón, Manolo, pero bueno, parece que les tocará seguir sufriendo. ¿Qué le vamos a hacer? Hay falta, pero deja que siga. Hace bien, esta jugada promete. El esférico a la zona de gol. Atención, que el pase es robado. Ojito, que la puede liar. Centro directo al área. Se ha marchado por bastante. Bueno, pues le saca la amarilla por aquella acción previa. Yo tenía mis dudas al ver que dejaba seguir, pero diría que ha acertado. Leyó bien el desmarque. Balón para el contrario. Ibrahimovic. Balón perdido. Ataca el rival. Pase peligroso. Ese centro va al área. El centro lleva buena intención, pero el atacante no logró alcanzar la pelota. Corre desde la banda buscando el ataque. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido, así que dudo que veamos muchas cosas más. Gracias, Antoñito. Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. Bueno, Manolo, va. Arrancan otros 45 minutos. ¡Ole con ole! Gran momento para recuperar. Y despeje del arquero. Ojito con ese pase. No acertó y la pelota se va fuera. Puede seguir avanzando. Se acaba el peligro con ese despeje. McDonald's. Balón al área. Intenta el pase largo, pero el golpeo es demasiado fuerte. Y le señalan fuera de juego. Uf, por un momento ha parecido que el árbitro no iba a pitarlo. Y ya me estaba yo indignando. Fuera de juego, clarísimo, querido. Gracias, Antoñito. Balón perdido. El cuero va derechito al segundo palo. La rechada, pero sigue viva. Despeja del centro para curarse en salud. Veo peligro en esta contra. Ahí está, acercándose a la puerta contraria.
aunque me entristece que no haya sido gol, buena contra. Totalmente, con lo bien que lo habían hecho todo. Por favor, que no cunda el pánico. Yo creo que no ha sido grave, pero cuéntanoslo tú, Antoñito. No sé cómo se habrá visto en pantalla, en televisión, pero desde aquí ha caído con todo el peso sobre el hombro. El banquillo está pendiente de él, pero no hay ningún cambio preparado por ahora. Entendido, gracias. A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Tanto! ¡Para nada! McDonald's. Given. Toquen y muévanse, toquen y hagan que la pelota ruede. Conjura el peligro. Pues ha logrado forzar el córner. Córner bien sacado. Al final nada de nada. Devuelve la posesión a su equipo. Esta puede ir dentro. Cuidado que sigue la jugada. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Qué bien presionaron, se quedan con el cuero. Buena presión arriba. Barret. Retrasa la bola. Parecía fácil, pero se le engañan. Pueden poner las tablas con este córner. ¡Gol, gol, 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 gol! Ha conseguido marcar y empatar el partido. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido, 1-1. Juegan en casa y se lo deben a su afición. Por eso están empezando a presionar al rival con más ganas. Eso ya sabes cómo se paga, Manolo. Con espacios para el rival y con mucho cansancio. Puede haber peligro. Quiere levantarla por encima del portero. ¡Tiro! Y supera el portero con una gran vaselina. Este gol, Paco, va a hacer daño. Y tanto, ambas aficiones ya daban por bueno el empate. Pero haría falta otra gran sorpresa para que el encuentro no termine así. Este tío no tiene que ir a una óptica. ¡Vaya vista! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. La diferencia ahora es de dos goles. El partido está 3-1. Given. Leyó bien y pudo interceptar. El árbitro concede la ley de la ventaja. Y aquí puede haber peligro. El árbitro está atento. Falla el pase y lo recupera el rival. Es una situación complicada. Chuta puerta. Creo que el delantero no le ha pegado bien al balón. Le ha dado un poquito mordida. Ese pase al hueco puede hacer daño. La saca el portero, pero queda muerta. Sacarán desde la banda. Fuera ese pase, ha salido. El balón termina en un rival. Menuda forma de desperdiciar el saque de banda. Gol cuando todo el mundo pensaba que esto ya no se iba a mover. Puede llegar la igualada. Vaya minutos finales que vamos a vivir, Manolo. Sacan de centro con 3-2 en el marcador. ¡Gol!
Ese corte ha sido providencial. El gol hubiera sido casi definitivo. Cortan el balón. Miren, miren cómo vibra la grada. Intentan darle fuerzas a su equipo, que parece que está sucumbiendo un poco ante... Eso debería ser gol. ¡Qué gran parada para alejar la pelota de los tres palos! ¿Cuánto queda, Ruiz? Vamos a tener dos minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. ¡Gol, gol, 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 gol! Llega el empate cuando esto ya parecía acabado. ¡Qué clase Paco ha tenido para picar esa pelotita! Me recuerda a uno que decían que no hacía nada. Ya estamos otra vez. El partido está siendo tremendamente disputado y prueba de ello es el marcador que de nuevo vuelve a estar igualado. Intercepta, pero aún tiene que despejar. Mete los puños. Este córner podría ser su última oportunidad de ponerse por delante. Centro despejado y pasa el peligro. Pues nos iremos para casa con tablas. Y aquí nadie parece del todo contento. ¿Lo ves? Nunca hay que dar ningún resultado por definitivo. Cuando ya nadie lo esperaba, ¡pum! Empate que te crió.